¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos al nuevo episodio live con los muchachos de Geekspot. ¿Qué es la que? Vamos a estar ahora hablando del tema de Star Wars, de los spin-offs, de todas las controversias que han habido y por haber de la franquicia. Así que no se despeguen, que esto es Tech Beat Play. ¡Uy! Saludos, mi nombre es Jonathan Rodríguez, mejor conocido como Ultra Animator. Raymond Morales, mejor conocido como Mori. Edwin Pérez, mejor conocido como Señor acá atrás, escondido. El feo y mira, tenemos ahora aquí con nosotros, como mencionamos al principio, los muchachos de Geekspot. Tenemos a Emanuel Santiago y a Ozzy Cortés, que los tenemos con nosotros. ¿Qué es la que hay? Bienvenidos, ¿qué hay? ¿Cómo se sienten? Tranquilo, normal, cansado. Pero estamos aquí. Gracias por la invitación. Super. No, gracias por ustedes, ¿verdad? Por habernos acompañado y haber venido para, ¿verdad? Para el live stream. Este, vamos a estar, como mencioné, vamos a estar hablando sobre Star Wars, sobre la última película que salió, ¿verdad? De Han Solo. Sí. De cómo eso cambió los planes de la franquicia, ¿verdad? Mm-hmm. Y nuestras opiniones sobre las anteriores y cómo debieron haber cogido de esas películas para haber mejorado, ¿verdad? Para la franquicia. Así que, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? A las personas que se siguen conectando y que se están conectando. Quiero darle un shout-out, ¿verdad? A las personas que están live con nosotros. Tenemos a Giovanni Rodríguez. ¡Dímelo! Saludos, ¿verdad? Que está aquí con nosotros. También tengo a Ramón Evadillo, el Repcal, que está ahí en vivo con nosotros en el... Saludito a Axel Sullivan, al Wizard, que es del otro programa de deporte que estamos activos, así que... Sportan. Saludos, ¿verdad? Que está ahí con nosotros. También tenemos a Brian, que está por ahí. Va a ser uno de los próximos gamers de la página, que va a estar uniéndose a la familia de Tech Beat Play. También tengo a José, a Jorge Madera. Saludos. Y, ¿verdad? Vamos a estar ahí. Compartan. ¿Verdad? Denle share. Y tenemos por ahí a Sigourney. Saludos, Sigourney, de Generación Gaming, que está con nosotros en el live. La colega. Sí, cualquier cosa, ¿verdad? Que pase algo con el audio o, ¿verdad? O toma, lo que sea, conexión a internet. Déjanos saber en los comentarios, ¿verdad? Sí. Para así nosotros poder trabajar lo antes posible con el asunto. Sí. Porque estamos ahí poquito a poco, ¿verdad? Experimentando con esto de los lives. Para el la segundo, ¿verdad? Este es el segundo live. Sí. El primero, ¿verdad? Quiero dar un shout-out a Mark Nieves de la página de PR Gamer, que estuvo con nosotros. Y pues vamos entonces a ir arrancando con el tema. ¡Vamos allá! Pues mira, ¿verdad? Esta franquicia de Star Wars que se ha ido expandiendo más y más desde la compra de Disney, ¿verdad? Ha ido cambiando su fórmula desde ese entonces, ¿verdad? Y una de las cosas que hemos visto que ellos decidieron aprovechar fue expandir su universo más allá de lo que son trilogías, ¿verdad? Hemos visto como ellos comenzaron, ¿verdad? Con lo que fue Rogue One. Y luego con el flop. Ya se puede decir que es un flop. Sí, ya. Oficialmente ya se puede decir que es un flop. De la película de Solo, A Star Wars Story. ¿Qué ustedes opinan, verdad? Quiero empezar con ustedes. ¿Qué ustedes opinan sobre estos cambios que han habido recientemente con la franquicia? ¿Quieres comenzar? Pues mira, en mi caso, ahora mismo yo no he visto Solo. Lo sé, mala mía. ya sé que estoy tarde. Pero ahora mismo yo considero que como tal lo que están haciendo es como que, pues, para tratar de salvarse el cuello por esto de que no tira la otra película, que sea otro flop. Pero es que, si tú te pones a pensar, Solo fue como que la mala decisión del año. Como que, ¿por qué tú tiras Solo cuando todo el mundo quería Obi-Wan? Exacto. O sea, si hubieses tirado el episodio de Obi-Wan, tú créeme que eso no hubiese sido un flop. Exacto. Y si lo hubieses tirado con Ewan McGregor, más todavía. Y él ya ha anunciado, ¿verdad? Que él estaría dispuesto a ser el actor. Sí, sí. O sea, regresar a su rol. Lo ha dicho miles de veces. Y está en la edad perfecta. Exacto. Exacto. Quiero saludar rapidito a otras personas más que se han conectado. A TV6, saludos TV, que está por ahí. También a Noelia, que está con nosotros. ¿Qué es la que hay, Noelia? Saludos, Noelia. Oye, mira, quiero dejarles saber, ¿verdad? Que le den share nuevamente al podcast si no lo han hecho,
para que así, ¿verdad?, puedan comentar sí. con nosotros y nosotros leer sus opiniones a base de esta franquicia y qué es lo que piensan que deberían de hacer. Ok. Edwin, que está por allá escondido. Dígame. ¿Qué tú opinas sobre los cambios que han habido recientes con la franquicia? Pues mira, esto, ¿verdad?, comienza desde que Disney compró Lucasfilm. Pues obviamente ellos quieren expandir más, porque si expanden más, es más dinero que entra. Para eso es que el propósito principal por la cual fue la compra de Lucasfilm. Básico. O sea, eso es sencillo. Eso es básico. Pero estoy en con el mismo punto, ¿verdad?, de mi compañero Ozzy, que escogieron al personaje o la temática incorrecta para hacer un spin-off. Después del éxito de Rogue One. Que nadie se lo esperaba y fue un éxito. Ahora escoger a, ¿verdad?, Han Solo y Chewbacca como los próximos personajes para un spin-off, pues. No. ¿Por qué ustedes creen que no le hicieron caso a la fanaticada, al público, de haber seguido con Obi-Wan? Ok. Algo que yo aprendí de otro negocio, que tiene que ver con entretenimiento deportivo, es que no le puedes dar a la fanaticada todo lo que ellos exigen. Eso es cierto y se puede aplicar a todo. Películas, videojuegos, todo. Especialmente en videojuegos se ve mucho. Especialmente en videojuegos. No puedes darle todo lo que la fanaticada exige. ¿Por qué? Porque una cosa es el fan, la palabra dice, yo soy un fan de esto. Otra cosa es la persona que está detrás de bastidores, el negociante, el que está invirtiendo porque tiene que ganar un poco más y toda la cosa. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que Disney ha tenido esta fórmula. Vamos a empezar con lo que es Marvel. Son 10 años de Marvel. Son, ¿cuántas? 14, 15 películas de... Son 18, 18 películas. Mira para allá. Diablo. ¿Sabes? Que esa fórmula, no sé si es que ya es la costumbre de hacer esa misma fórmula en todas las películas, pero Star Wars está cayendo en esa rúbrica. Está cayendo en esa rúbrica en que estamos haciendo estas películas, queremos crear este universo de Star Wars nuevo, bla, 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 bla. Han Solo, ¿por qué le hicieron Han Solo? Eso yo creo que es una interrogante, un enigma que hay ahora mismo. Y desde el... Yo creo que desde que lo anunciaron, el trailer y el producto final... Fue uno que nadie quería. Desde el casting. Nadie quería. Desde que lo anunciaron, ha habido fango. Ha habido para... Es una vuelta anunciada. ¿Sabes? Es algo ya premeditado. Desde que anunciaron el cast. Es como que voy a tirarle esta agua. ¿Te gusta? No quiero. Como quiera, no quiero. Tíralo en la cara. Lo peor con Solo a Star Wars Story fue que... Ya parece que todo el mundo sabía que podría ser un flop y empezaron a repartírsela, a pasarse la papa caliente. Sí, no, yo no voy a dirigirla, tú no. Y que cambió de director también durante el proceso. Como tres veces. Sí, inclusive el protagonista tuvo que tener un coaching al lado para poder hacerle... O sea, son cosas que ya te están diciendo, no lo hagas. Entonces, pero parecías un nene chiquito de 8 años, que la mamá te dice las cosas y tú lo haces. Sí, sí. Es una edición extraña porque tienes dos personajes. En este caso tenía a Obi-Wan y tiene a Han Solo. Entonces, los dos son altamente amados. Claro. Exacto. Mi favorito es Han Solo. Ese es mi favorito sin ningún tipo de discusión. Siempre, y le sigue siempre Obi-Wan. Con las manos en la vaquera. Y le sigue Obi-Wan, ¿entiendes? Le sigue Obi-Wan. ¿Entiendes? Pero lo que encontré extraño fue que escogieron... Tenemos este personaje amado. Tenemos el actor que lo actuó vivo. Que la gente no tiene... Que la gente confía en ese actor para interpretar ese papel. Porque es de él. Vamos a hacerlo con un personaje... Que igualmente amado, pero con una persona que no es actor, que desde que lo anunciamos van a pelear. Y realmente le tiraron fango desde que salió, aunque no sé si es la manera correcta de reaccionar, porque no sabíamos nada, tal vez era bueno, tal vez era malo. A mí me dolió cuando salió, porque yo no quería que hicieran eso. Porque cuando un personaje tú lo quieres tanto, tal vez tú no quieres ver backstory, tal vez no te interesa. A mí no me interesaba. Exacto, lo que backstory pasa es solo. Que esas películas le hacen daño a la fantasía del personaje. A la fantasía del personaje, ¿sabes? La ilusión el mito. Del personaje. Ejemplo, ¿verdad? Gracias a Dios que van a paralizar los pinos por un momento, porque lo que viene era Boba Fett. No quiero ver una película de Boba Fett. Hay muchas personas que quizás la quieren ver, porque quisiera ver un poco más. Ajá. Pero, no. ¿Qué hizo especial a Boba Fett? Que tan solo los minutos que salió, ya se hizo famoso. Sí, y nadie sabía de dónde era, solamente sabían que era un bounty hunter y estilo de otro. Hay un meme por ahí rodando, bien famoso, bastante gufio, que dice, Boba Fett no es un personaje, es un disfraz.
Esto es totalmente cierto. Eso es cierto. Claro, déjalo, déjalo disfraz. Déjalo desconocido. Que pero que lo hace. Queremos hacerlo porque queremos hacer más dinero, porque esto, lo otro, porque el fin de todas estas compras es eso. Yo compro para reinvertir y, sí, sí, y multiplicar mis ganancias. Yo entiendo. Y vimos en parte que con la mención de Jango Fett, ¿verdad? En las primeras, las precuelas, ¿verdad? Uh-huh. No fue tan acogido como esperaban que, ¿verdad? Que él siendo parte, ¿verdad? Del legado, como quien dice, de Boba Fett. Claro. No tuvo un buen recibimiento y eso es una de las cosas que también se criticó durante las precuelas. Vimos a Anakin pequeño. Ajá. Y todo el mundo dijo, ya, pero nadie quiere ver a Anakin pequeño. A nadie le gustó sí. Anakin pequeño. Y vino George Lucas, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a poner a Boba Fett pequeño. Como la gente le va a encantar eso. ¿No te gusta ver niño? Vamos a poner otro niño, tu personaje que ha aclamado. ¿Ves? Eso sí, lo vamos a hacer. Y tampoco va a ser una pieza original, va a ser un clon. No es ni el primero, es un clon. Pero lo mejor de todo esto, que la tercera, como ya en la primera y en la segunda le dieron niños, en la tercera vamos a matar niños. Vamos a matar niños. Vamos a ir leyendo ahora los comentarios de la gente, ¿verdad? De lo que han mencionado. Aquí tenemos a, ¿verdad? A Ramón Evadillo, que él dijo, Redcar, dijo, mira, la película fue bien genérica. Y es verdad, tú la viste ayer, ¿verdad? Tú me sí, yo la vi. ¿Qué te pareció sobre la trama como tal? Voy a yo entré a esta película esperando nada. De hecho, la vi ayer, así de poco esperaba. La vi ayer por el tema del podcast. Y realmente no es tan mala como pensé que iba a ser. Es genérica. Es una película que cumple con unos estándares de entretiene, un popcorn. De entretenimiento. Entretiene. Movie, si tú te sientas a tu abuelo, que le gusta ver la acción, lo sientas a ver la película y dice, mira, esto es del futuro. No es vaquero, es futuro. Te gustan. Y él la ve, es entretenida. Es una película entretenida. Está bien. Pero hay partes que realmente yo borraría por completo. ¿Tú sentiste que la película fue una película de Star Wars? No, pero eso es lo que hace a Rogue One. Bueno. Ah, exacto. Eso te iba yo a decir. No sentí que la película... Sí, pero pero Rogue One es interesante por exacto, el cambio. Exacto, no es que no se sienta, es como estás haciendo el producto. Uh-huh. Porque vimos a Rogue One y Rogue One fue un material y una visión totalmente diferente a lo que tú has visto de Star Wars y funcionó. Uh-huh. Funcionó en grande a tal nivel de que yo no la considero un spin-off, yo la considero un 3.5. ¿Cuál? Rogue One. Sí, o sea, Rogue One fue excelente. Sí, fue una muy buena literalmente película. A mí no me encantó Rogue One, pero después podemos hablar. Pero no tenía ese feeling que tú siempre has tenido de Star Wars. Eso fue refrescante. ¿Saben? A pesar de que a pesar de que no hubo ningún Jedi en Rogue One. Porque no se ¿verdad? Necesita. No se necesitó, pero se sentía la fuerza. No, ajá, definitivamente. La fuerza se sentía en la película. Eso es una de las cosas, eso es una de las cosas que muchas personas tienen que tener en mente. Star Wars es más allá de la Jedi y los Sith. A eso iba a mencionar. Perdón. Rogue One, para mí, funcionó por el hecho de que no tenía que ver con ningún personaje específico que nosotros conocemos de las trilogías anteriores. Es más, Rock Band es una película bélica. Exacto, es ¿sabes? Es una película bélica, es de guerra. Es contando una historia de estas personas. Tenemos este grupo de espías que tenemos que ir allá y todo. Sin embargo, hubieron escenas que de los trailers que borraron, que eran escenas muy interesantes. Bien, muy buenas escenas del trailer que tú decías, diache, qué brutal se ve eso, y en la película no salieron. Eso te pues, era un padaco, o sea, no sé. A lo que quería decir era que, ¿sabes? Si Rock Band funcionó no utilizando ningún personaje, ¿verdad? Como main, como base a estos espinos, ¿por qué entonces te empeñas a escoger personajes? Exactamente, eso o sea, iba a decir. Sigue ritmo con Rogue One. Cuenta historias que no tenga que ver con ningún personaje que ya nosotros conocemos. El problema es que tienes Han Solo. Ese es el problema mayor, es que es Han Solo. Y tú ya con este prejuicio de que nos van a cagar. Si la película fuera de Beckett, que es el personaje, ¿verdad? Que le enseña... posiblemente fuera buena. Lo chévere es que la gente quiere que ate en la historia principal. Exacto, y está difícil. Y a lo último, darte el twist de que él fue, como quien dice, la inspiración de Solo. Uh-huh. Y que salió el chamaquito. Para que dispare primero. Pues ahí entonces sería bueno eso. Y Rogue One creo que es hasta una película en parte justificable, me explico. Estamos viendo el episodio de cómo llegaron los planos a Princesa a los Rebels. Si no la has visto, mala tuya. Si no la has visto, llega a los Rebels y todo. O sea, es hasta justificable. Es bien importante también. Es como... nunca se había explicado sobre eso. Cómo Han llegado. Solo no es nada justificable. Pero no añadió más a la historia. Fue como que se quedó... si no existiera, se quedaba igual. Esos son los detalles que encajan muy bien con la gente. Los detalles de que tú estás contando una historia que siempre estuvo, pero nunca te la contaron. Como que siempre estuvo en el background.
Pero esta vez como que sí, te la estamos contando, esta es la historia directa. Eso es lo bueno de Oye, Rogue One. Y lo que yo estoy mencionando funcionó porque eso fue lo que hicieron en Rogue One. Claro. En Rogue One te contaron una historia que es como dice Ozzy. O sea, estaba ahí, pero nadie sabía de ella. Y al final viene y la atan con A New Hope. Porque y quedó súper. Sí, quedó genial. Yo tengo muchos a mí Rogue One no me gusta mucho. Realmente me gusta un poco nada más. Y es porque tiene buenas escenas. Yo creo que es la mejor que se ve. Cuando tú ves el dos TIE Fighter y todo se ve bien, se ve sólido, se ve como que tiene peso. Pero los personajes a mí no me gustaron. No te pudiste sentir identificado. Mira, yo no me acuerdo de los nombres de los personajes de este Rogue One. ¿Entiendes? Verdad, yo no me acuerdo. Me acuerdo de los actores, el nombre de los actores. Es que realmente murieron muy rápido. No, murieron rápido. Es que no tienen desarrollo. Y realmente, cuando tú vienes a ver el personaje de Luna, él tiene es un personaje que al principio te lo enseñan que mata por orden. Tranquilo. Por la rebelión. No le tiembla el pulso. Y de repente tiembla el pulso ¿por qué? ¿Por qué no lo hizo? ¿Entiendes? Esas son cosas que por el sec de la historia, porque estaba en el guión, y eso es lo que hace a Rogue One. A mí no me gustó casi nada, pero tiene una que otra cosa que llena, especialmente el final. El final es bien interesante, pero aparte de eso, la película para mí es una película vacía. Una película que lo que pasa no es, yo creo que el protagonista de Rogue One no son los personajes, es el ambiente y las circunstancias. ¿Sabes? Lo que está ocurriendo en la película es el protagonista principal, y como te dije, es en parte justificable por eso. Cómo llegó esos planos, no dañaron nada de la historia, no hicieron nada, quedó bien. Sí. Contrario a Han Solo. En Han Solo, fíjate, yo creo que el failure más grande de Han Solo lo tuvo en poner todo en una sola película. Hicieron a Han Solo en una sola película. ¿Por qué? ¿Cómo consigue el arco milenario? ¿Cómo conoce a Chewbacca? ¿Cómo conoce a Lando? Sí. ¿Cómo cogió el apellido? La gente se quejaba de Justice League, de que metieron a todo el mundo aquí. Y en esta película salió todo. Literal. Y se hizo Han Solo. Sin embargo, yo prefiero Han Solo. Hasta el apellido. Yo prefiero Solo a Rogue One. Solo a Rogue One. A mí me gustó más Solo que Rogue One. Y con todo, ¿entiendes? Y no es porque sea mucho mejor ni porque sea buena, es que Rogue One para mí es bastante malita. ¿Entiendes? Y para al menos Solo. No, claro. Y al menos Solo tiene personajes que al menos se van desarrollando. Y Han se ve bien distinto, pero es que es su primer evento. Sí, exacto. Esto toma 10 años antes. Y 13 años antes de. Su primer rodeo. Sí, y hasta son. O sea, detalles pequeños. Porque vamos a hablar de la 4 y la 5 y la 6. En la 4, la 5 y la 6 tenemos un Han Solo protagonizado por Harrison Ford. Y Han Solo en esa película es joven. Exacto. Sí, pero tiene experiencia. ¿Cuántos años pasaron de ese chamaco, no tan chamaco todavía en esa película, al Han Solo? ¿Sabes? Y son esos detalles de que tú me estás metiendo todo en una sola película. Sí, pero cuando tú me vas a dar supuestamente otra película de Han Solo que no se sabe qué va a pasar, más las sorpresas que las sorpresas que pasaron en la película con personajes que tú jamás pensaste que iban a traer, ¿sabes? ¿Qué pasó? Pero es que como la película anunciaron Han Solo, eso es lo que venía a la mente. Era como que sí, cómo consiguió las cosas. Entonces, no es que se puede esperar nada más. Y hay muchas cosas que no me gustaron, como consigue el apellido. Fue horrible el Solo. No, eso fue para mí. Eso fue horrible. Mira, de hecho, vamos a leer un momentito los comentarios. Que hay, ¿verdad? Que están mencionando sobre eso. Aquí Rescaler viene y dice: los detalles del origen, desde el origen del apellido de Han hasta la marcha imperial en la pantalla para reclutar, estuvo de más. Asqueroso. Eso sí, estuvo. Eso fue asqueroso. No, estuvo. ¿Qué cosa? Es más, como conoció a Chewbacca, para mí fue principio. Asqueroso. Es más, pero es un chiste, Marvel. Sí, la escena de la guerra así, está muy buena. No. La escena de la batalla. No, estamos hablando de la forma de lo de reclutarlo, de todo lo demás, más también cómo fue que él obtuvo su nombre. Ah, lo sí, eso fue bien chiste. Eso fue mal. Sí, bien, mal escrito, olvídate. Eso fue lo que todo el mundo tenía miedo. Eso fue una decisión dejándose llevar por lo que dicen los fanáticos. Solo, sí, va. Eso es lo que significa. Parecía eso. Sí, parecía. Se vio extraño, ¿no? No, estuvo bien. Pero hay cosas buenas. Por ejemplo, la escena de la batalla. A mí me pareció excelente. Cuando está en la guerra Han Solo. Independientemente de la historia, la cinematografía es muy buena. No, fíjate, yo tengo una queja brutal con la cinematografía. Especialmente en la batalla cuando ellos están con el monstruo ese. Tiene cosas en el espacio. Sí, pero hay escenas que son demasiado tan mal iluminadas. Hay cosas que están bien mal iluminadas. ¿Te acuerdas la parte que él coge la pistola cuando salen en la fogata?
Ajá. Que era revolver. La pistola no se ve. No, ni tan mira, siquiera. La pistola no se ve. La fogata. Y un tío no, está no, viendo él. Lo más brutal, no, lo más brutal de esta escena, lo más brutal de esta escena, ¿verdad? Para el que vio la película, pues, se va a recordar. El que no, pues, esto es un spoiler. La pistola es de este tamaño. La dejan solo. Es de este tamaño. Anterior a eso, era un rifle así. Cuando se lo pasan, que ahí es que viene el problema que está hablando Mori. De la iluminación, tú no ves así detenidamente cómo fue que se transforma en esa pistola. Sí, sí. Por la oscuridad que hay. Y tú dices, ¿pero de dónde salió esto? Mira, y hablando anteriormente de lo de Boba Fett y eso, ¿verdad? Aquí también Giovanni Sparrow bien escribió, ese background de Fett existe, ¿verdad? Y eso existe, ¿verdad? Sí. Eso está en los Dark Horse Comics. Uh-huh. Pero eso, eso ya lleva bastante tiempo. Ese es el problema. Y es algo que ya no es canon. Eso ya no es canon. Eso, Robin, cuenta nueva. ¿Qué va a hacer Disney ahora? Que ahora todas esas historias aparte no son canon. Uh-huh. O sea, ya no son historias oficiales. Lo que pasa es que en el universo expandido había un mogollo. Hablando claro, hay un mogollo. Y pues, no puedes tomarlo y decir, voy a hacerlo basándome en esto que ya está hecho. Porque tienes que comprometer tanto de tus personajes. Sí, no, definitivo. ¿Entiendes? Hay que comprometer demasiado. Y la libertad creativa es bien limitada, pero tienes que borrarlo. Yo entiendo que decir que el Expanded Universe es simplemente leyenda es la decisión correcta. No puedes seguir con ese universo expandido. Puedes decir, mira, disfrútenlo. Uh-huh. Mira, salió algo nuevo. ¿Te gustó, chévere? Sí, disfrutándolo. No te lo creas. Pero no, pero es tan real como esto. Realmente es todo igual de real. Es creado. Es una imaginación. Pero es que tú no puedes seguir con un universo expandido que lleva tanto tiempo creándose y con tantas cosas. Y que le siguen añadiendo, porque le siguen añadiendo y añadiendo. Y no estaba perdido. Y leerlo si tú quieres. Obviamente, van a añadir. ¿Sabes? Van a añadir y esto volvemos a lo mismo. Esto es mercadeo. Esto hay que hacerlo. ¿Cómo se llama el pollo ese? El pork. El pork. Yo estuve pensando, la decisión de escoger a Han Solo no fue por Solo, fue más por Chewbacca y vender mercancía de él. Porque si recordamos, ante conspiraciones del señor. Sí. No se lleva. Este hombre pensaba que iban a matar a Spider-Man para siempre. Por favor. No le hagan caso. Espérame, un segundo. Ajá, dale, habla. Recordemos que hace un tiempito atrás salió el video de viral, esta señora viral de la señora de la máscara. Ay, sí. Y escúchame. Sí, escucha. Todos los artículos de Chewbacca se empezaron a vender, inclusive en las tiendas se agotaban esa máscara. ¿Por qué no explotar a este personaje? Vamos a meter una película. Ah, no, pero no lo podemos meter solo. ¿Se recuerdan la película de los personajes estos que salieron en la última película de Star Wars de la primera trilogía? De New Jedi, Ewok, ¿es que se llama? Ewok. ¿Tú sabes que salió una película de eso? De Return of the Jedi. Pues ellos dijeron, mira, pero no podemos cometer el mismo error de hacer una película solamente de Wookiee. Pues qué mejor que meterlo con Han Solo. ¿Tú te imaginas la película de Wookiee? O sea, subtítulos por ir para abajo. No, imagínate. Mira. Por aquí, Sparrowwolf se mencionó, ¿verdad? Que dice, diablo, si en verdad la película más overhyped de los últimos 10 años fue Rogue One, ¿verdad? Él considera que, de hecho, aquí está de acuerdo también. La película no es la más brutal de todas de Star Wars. No, definitivamente. O sea, eso, olvídate. No, en definitivo. Pero bueno, todos tenemos una diferente. Pues sí, ¿verdad? Pero si Han es un popcorn movie, ni va a esperar que sea en el Super 7. Sí, espera, de verdad, eso es. De papa. Sí, mira, sí, la realidad es que Solo, si no lo has visto todavía, Espera, va a salir en Netflix. Sí, porque es que, mano, volvemos a lo mismo. No es que haga los spin-offs, es como lo hace. ¿Qué personaje estás utilizando? Quizás nosotros estamos hablando. Mi filosofía es la siguiente: nosotros hablamos de esto, opinamos. Realmente, al último, hablamos más sofio. ¿Por qué? Porque si quizás en un universo alterno hubieran hecho quizás una película de Han Solo con un poco más de visión, con un poco más de sentido, con un plan a mediano o largo plazo, si van a hacer trilogía, pues vamos a estirar el chicle. No. Más desarrollado. Contra, brutal, Han Solo. Un casting mejor, un origen mejor, de que cómo conocí a fulano, de que cómo contra mano, ¿sabes? Esas son las cosas. Eso, sí. Volvemos. No es que haga los pinos porque tenemos a Rogue One, que fue un éxito. Pero entonces, si me sales con esto, casi Marvelish. No.
Mira, la no. Y la cosa es que Rogue One, a pesar de ser un spin-off, alcanzó el millón. Sí. O sea, los 1,000 millones, perdón. ¿Millones? Los 1,000 millones. Entonces, dímelo por ahí, señores, ¿cuánto fue que hizo Solo? Pues, mundialmente, no doméstico. ¿Mundialmente? Mundial. Pues, mundialmente hizo 356,000 dólares por ahí, mundialmente. 356 millones. Okay. Millones. Diantre. Es un flop, ¿verdad? No, eso es un flop. Eso, pero con los demás. Es un bot de una película indie. Mira, yo te voy a decir. Casi, casi. Por ahí. ¿Cuánto fue la producción? Ni lo dice aquí tan siquiera, de verdad. Lo tuvieron que cortar, imagínate. Mira, por aquí este TV Side dice, ¿verdad? Que ella no es un fan de Star Wars. Uh-huh. Y lo que sabe del tema es bien poco. Pero saliendo de los puntos de la película, per se, hay que ver las intenciones de Disney con ellos, ¿verdad? Con los personajes. Y aquí sabemos, como dice Emma ahora mismo, con la señal, nada más, no hay que decir nada. Dinero, es como era. ¿Usted una princesa? Ve esto. ¿Mm? Eso, claro. Solo una princesa. Está loco, ¿qué pasó? ¿Algún problema? Aladdin. Pero dice, ellos dicen que tienen que hacer, ella dice, ¿verdad? Que tienen que hacer películas atractivas para que esta generación, porque son los consumidores de ahora, ¿verdad? En eso tenemos claro, ¿verdad? Que ellos van a tratar de hacerlo lo más mercadeo. O sea, sí, pero hay manera. Rebels es una buena serie. Exacto. Y para de ahora. Mercadeo, pero ahora mismo, el problema con, hay dos problemas con Star Wars, con lo que está pasando. Uno es que quieren aplicar la fórmula de Marvel a Star Wars. Y yo creo que no funciona así. Uh-huh. No funciona así porque Star Wars es algo que es algo más épico. Cada cosa significa mucho y ha tratado hasta ahora de contar una historia. Todas son para contar una historia. Lo que, añadiéndole a eso, Star Wars es algo generacional. Uh-huh. Nosotros tenemos choques de generaciones fuertes aquí. No, bien duro. Fuertes. O sea, Estamos hablando de los baby boomers, estamos hablando de los millennials, estamos hablando de los... ¿Sabes? Son generaciones bien diferentes. Y hay un problema también. Con un estilo de película y producción y visión totalmente diferente. Distinto. A mí me gusta más la 4, 5 y 6. Y son choques... Sí. A nivel catastrófico. El otro problema que te quería tocar era que algo que alguien me dijo una vez, y es cierto, aunque no duela, realmente el universo de Star Wars no es tan grande. La gente cree que el universo de Star Wars es enorme. No, la mercancía lo es. No, mira, pero realmente cuando tú te pones a ver, se reduce a Imperio Rebelde, TIE Fighters, uh-huh, X-Wings, Jedi, Clone Wars. Y realmente, y por más que tú quieras desviar, son ramificaciones de eso. El universo de Star Wars realmente no es tan grande como uno podría, como uno quiere creer que es. Uh-huh. Tiene la ilusión de verse grande. Uh-huh. Y ha funcionado hasta ahora. Pero ahora que realmente quieren hacerlo ver más grande, te das cuenta que realmente no lo es. Y está acá y está fallando. Uh-huh. De mantenerse en lo que es eso. Sí. Eso es lo que es. Contrario, estamos hablando de Disney, contrario a Marvel. Marvel, lo que es el Cinematic Universe, ya desde la primera película hasta ahora, siempre ha marcado el mismo público. Y nosotros hemos crecido con esas variantes de películas por ahí para abajo, hasta lo que hemos llegado. Uh-huh. Es el mismo público y sigue creciendo. Pero contrario a Star Wars, es un choque. Es un choque. Yo puedo hablar con papi de Star Wars y podemos... Yo puedo hablar con mi abuelo de Star Wars y él lo sabe. Vamos a chocar y pasa. Mala mía. Y también lo otro es que cuando ellos ven, un ejemplo, la generación anterior, sí, ¿verdad? La que arrancó con esto en el 77. Ellos cuando la ven y ven las nuevas, ellos dicen, mira, esto no fue con lo que yo me crié. Claro está, tú no vas a poner la misma fórmula exactamente. No, definitivo, hay que cambiarla. Con los animatronics ni nada. Bueno, pueden usar los animatronics, pero no va a estar el mismo nivel. A mí me gusta más la 4, 5 y 6, completamente. Por encima de la 5, la reina. La 5 sí que es la mejor, pero me gusta más esa trilogía. Es la mejor. Entonces, la 1, 2 y 3 realmente las puede... No son necesarias. A mí... Me gusta y a lo mejor me caiga... Sí, a lo mejor me caigan encima. Pero a mí me gusta Revenge of the Sith. Espérate un momento. Sí. Revenge of the Sith. Sí, y yo entiendo que esa película... Y ve, siempre la menciono. Esa es mi favorita, Revenge of the Sith. No es que sea mi favorita, pero le tengo mucho aprecio. Y yo creo que es por la batalla. Cuando estés del lado de señores, vélate, está mal. Sí, lo que pasa es que la batalla... Y yo considero que la batalla de Obi-Wan y Anakin en esta película es una de las batallas más grandes que se han dado, no en cuestión de la cinematografía, sino del sentido de lo que está ocurriendo ahí. Ya, ¿sabes? Voy a entrar a esa pelea. Yo la he visto un par de veces, la he tratado de examinar. Ok, esa pelea, lo único que tiene bueno esa pelea es que es la más parecida a la de las primeras. Ajá. Porque
anteriormente, tú miras 4, 5 y 6. Siempre que sale una lightsaber es para algo que tiene que ver con el plot. Ajá. Tiene que ver con los personajes. Ajá. Y es sencillo. Simplemente es un arma. No es para entretener al público. Esto es porque realmente es necesario en este momento. Uh-huh. En la 1, 2 y 3 era una pornografía de lightsabers. ¿Entiendes? Era pornografía. Aquí tienes. Toma lightsabers porque nada más viste 3. Toma, ahora tienes un montón. Mira, en la 2. Está aburrida. Pues mira, al final tenemos un montón que prenden la sable. La prenden y ya. Vamos a ver, claro, eso fue que las tiendas por departamento le dijeron, mira, se está empezando a vender las lightsabers. Vamos a tener métele el arcoíris ahí. Mira, necesitamos una violeta, Lucas. ¿Qué tienes? Ah, tengo un personaje que va a tener una violeta. Tengo un personaje. Ese tipo va a ser el único. Olvídate. Bueno, llegaron hasta el punto que en los juguetes crearon un lightsaber que tú podías mezclarlo con un montón. Sí, o sea, a ese punto. No, exacto, que tú puedas venir y cambiar las lightsabers con el planeta. Entiendo a Mori, porque la 2, la del ataque de los clones, era como que mucho drama, ahí la historia de Padme con Anakin y eso. Y de repente, estamos aquí, pues llegaron 60 Jedi, ponle colores a todo esto, y quiero una escena que salgan todos moviendo la espada. Exacto, en Attack of the Clones, cuando van allí y le rescatan a la gente, que eso hay como una batalla de 400 lightsabers. Mala mía por la promo, pero eso parecía un anuncio Skittles. Definitivo. Mira. Pues, como estaba en la línea que iba. Esa pelea de la 3 es la más parecida a la anterior en el sentido de que va a pasar algo que realmente significa, tiene un... El fake va, of the universe que está envuelto. Exacto, y desarrolla el personaje, ya estamos viendo la culminación. Mi problema es que es muy larga, y hay muchas partes que son... Pero tú dices, tú ves y empieza... Tan, tu diablo, está interesante, y de repente empiezan a dar vuelta con la sable uno frente al otro, y tú dices, aquí volvió. Pero si quieres hacer bello, eso es hermoso. Negativo. La mejor pelea de Star Wars, la mejor batalla de sable de Star Wars, es en la 6. Es en la 6, y es entre Luke y Darth Vader. Esa es la mejor pelea. Ese es lo que tú tienes que... No, por el significado. Pero mira, porque el tipo está rabioso y está tirando a tu tipo. Pero exacto, es un problema. Lo mismo, Obi-Wan es casi el papá de Anakin. Claro, estamos hablando de un Obi-Wan joven con un Anakin skilled y prácticamente uno de los mejores Jedi que ha pasado. Ajá. En su prime de combate. Sí. Y ellos no te van a tirar los... No, porque si se atreva a decir... No, mira. Sí, pero mira. Escúchame. Porque el que se atreva a decir que la pelea de Obi-Wan con Darth Vader en A New Hope fue entretenida, Sí, mal. Pero que ese arranca. No es el punto. Ya estaba, mira. Eso es lo que estoy diciendo. Eso en ese momento están bañados en alguien. Mira, eso es lo que estoy diciendo. Que por entretenimiento se hizo en la 1, 2 y 3. En la 4, 5 y 6 era porque era para la historia. Para la historia. Era importante para la historia. Y eso era lo que la hacía tan buena. Y más que eso, y esto es una de las cosas que hay bien pocas en el cine, es el build-up. Sí, tú estás esperando esa pelea. ¿Sabes? Tú quieres que se enfrenten y se maten. Eso hizo la 4. La 7. ¿Cómo se llama esta película? Es como Matrix. Es Matrix, a pesar de la base. Lo que digas de ahora en adelante. No. A mí me no, Matrix es mi trilogía favorita de todos los tiempos. Mala mía, es mi película favorita. A pesar de la blasfemia de pelea que ellos tuvieron, tú estabas esperando que Neo peleara con Smith porque ya había pique, porque sabías lo que había pasado. Y la batalla final, porque ya se había enfrentado anteriormente. Y el que estamos tú y yo, nadie se va a meter, tú sabes que yo soy el único que te puede pelear. Exacto, mete mano. Vamos a matarnos. ¿Sabes? Son build-ups. Sí, build-ups. Sí, pero como lo que te decía, este es pues, la 6, que la más pelea. ¿Qué películas es con build-ups? Eso es un buen tema después. No son Avengers. Son bien pocas. Avengers, Thanos. Ajá, o sea, sí, Thanos. Estaba esperando a Thanos. Pero como ya diciendo en el episodio 6. Como ya diciendo, el análisis de la pelea de la 3. Él está bien por lo que tiene parecida a las anteriores. Porque la 6 tiene todo perfecto en cuanto a lo que impulsa en la historia y a cuanto cómo se pelea. Tiene un buen balance. Sí, porque mira, cuando tú ves en la 1 Phantom Menace que matan a Qui-Gon. Qui-Gon. Y tú ves que tú dices como que ves esa chispa de Darkseid en Obi-Wan. Tú dices, este hombre va a volverse loco y a matarlo. Y lo ves que empieza a hacer baile otra vez. Y tú ves a Luke, que cuando tú tienes el Darkseid y no lo sabes controlar, tú empiezas a tirar. Mm-hmm. Y eso es algo que la 6 captura muy bien en cuanto a la pelea, la coreografía y la música. Pero eso es algo... La música de la pelea 6 es la mejor. Eso es algo que, si tú a ti te gusta, ¿verdad? En la precuela, como quien dice,
lo también lo utilizan con Anakin. Cuando él de repente, ¿verdad? Se deja llevar por el anger que tiene de que no va a poder salvar a Padme. Sí, sí, a Midala. Y también lo utilizan. O sea, que es algo que yo, en realidad, la 1, 2 y 3, no voy a decir que fueron malísimas. O sea, para mí no fueron malísimas. Porque son fueron, pésimas. No. Ah, perdón, aquí, perdón, perdón. No. Fueron entretenidas. Mediocre. Lo que tú dices. Fueron entretenidas. De historia. No son las... O sea, son olvidate. Mediocres. Son películas mediocres. Sí, son poker movies. Yo quiero mencionar algo que también están omitiendo en esta, ¿verdad? La pelea de Obi-Wan con Anakin del episodio 3, en esa batalla final. Está bien. Entendemos tu punto, ¿verdad? De que, pues, esa pelea era un bull y que tenía, ¿verdad? Tiene que ver con la historia y todo lo demás. La 7. Es así. La 3 es así también. De verdad, la 6, perdón. Pero lo que todo el mundo está omitiendo... Es que esa parte que nosotros, que Emi y yo, creemos que es hermosa, que es la que ellos están en el pasillo, dándole vuelta a los lightsabers, es por el hecho de que Obi-Wan es el maestro de Anakin. Y en esa pelea ninguno de los dos puede cometer un error porque ambos se conocen. Llevan años peleando juntos. Y al ver esa escena que ellos están como que, a ver cuál es el primero que va a llegar. Y yo creo que es brutal. La durabilidad de la que también es simbólica. Una mierda. Inclusive, no. Se lo puedes respetar. No, voy a decir algo. Fue un baile. Es simbólica porque está enseñando el rank el up nivel, de Anakin nivel, sí. convirtiéndose igual a Obi-Wan. La pelea se decidió ¿por qué? Por lo que mencioné, por un error, es un misterio. Obi-Wan le dijo, no salte. Te lo he dicho mil veces, Si salta, vas a cometer el error. Brinca, pajarito. Brinca. ¿A qué no brinca? Esta fue la frase, olvídate. I have the high ground. Sí, ya, nada más. Con esa frase nada más. Olvídate. Tírate, que te vas. Sí. Tú sabes lo que hay. ¿Y por qué? Porque ellos ya practicaban y sabían ese detalle. Inclusive en el ambiente que estaban peleando, también. Que era por Alaba, ellos sabían. Ellos saben, ellos se conocen. Yo sé que él me va a atacar aquí, me va a atacar. Por eso es que pasa eso. Para mí, en lo personal, la más favorita de todas las peleas con el Saber es la de Revenge of the Sith. La de Anakin y Obi-Wan. Return of the Jedi. Mira, Amaury, están diciendo por ahí que deje la blasfemia, que no sabe lo que escucha. ¿Quién es ese? Mira, lo dice por ahí José A. Vélez. Saluda a Pepe. Léela. A Pepe. Mira, pero sí, por aquí también está Jesús Solís. Saludos, Jesús, que está por ahí con nosotros. Pepe, también a María Rodríguez, mi tía, que se conectó en la transmisión. Sí. Y también Wilfred, el Archi. Saludos, Wilfred. Que por lo mismo, el high ground, por lo mismo se gana, se pierde en Fortnite. Pero sí, ahora quiero hablar de algo. Estaba más alto. ¡Diablo, verdad, Sí, por eso mismo. Quiero hablar de algo. Qué genio, verdad, ¿Qué ustedes opinan, verdad, de la nueva trilogía de las 7 y 8 que ha habido hasta ahora? Uh-huh. ¿Usted, realmente, a usted hasta ahora le ha gustado lo que han visto de las 7 y la 8? No sé qué contestar, hermano, porque sé que cuando diga que me gustó, no sé. De todos modos, ¿no? Yo te voy a decir, yo puedo contestar eso cuando vea la última de esta trilogía. La próxima, la 9. Sí, porque esta película ha sido choque grande de los fanáticos. Ajá. Uh-huh. Vimos la primera, ¿cuál fue la crítica mayor? ¡Uy, ese bien es otro parecía episodio a New Hope! ¡Uy, qué tú haces! Uh-huh. Perfecto. Vamos a contratar a Rian Johnson para que la escriba, la dirija y te traiga algo diferente y refrescante para ti. Para que lo ti. Que tú creas que va a pasar, no pase. Exacto. Te quedes toma. En el gate. ¡Pum! ¡Uy, la cambiaste! Hay un refrán bien típico boricua. Nada de lo que predije. Que dice. Si se lo mete. Si se. Exacto, tú sabes cuál es. Si entra, ¿sabes? Llora y si sale, entra, grita. También grita. ¿Sabes? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso es que ha corrido este ranting grande en internet de que son fan tóxicos. ¿Sabes? Mm-hmm. Porque entonces ellos se están tratando de dejar llevar por lo que tú quieres. ¿No quieres? Pues vamos a hacerte esto tampoco. Pues mire que tú quieres. Pues mira, no vamos a hacer ninguna de las dos. Olvídate ya. Se acabó. Yo donde vi. Abre un parque. Yo vamos a castigarte. Vamos a tirar solo. Yo donde vi comenzó. En verdad empezó a comenzar el odio de estas películas nuevas como la 7 y la 8. Es cuando te están diciendo: hey, esto es una nueva trilogía.
posiblemente para la nueva generación, los personajes de la generación pasada los vamos a utilizar, pero no son importantes y como que vamos a matar a algunos y olvídate lo del resto. Vamos a darle el cambio a la transición. Oye, pero y muchas personas se molestó también por eso. Porque como, las personas no entienden que quizás está necesario. Por mi parte, yo no había empezado sin ni siquiera usar los anteriores. Debieron haber empezado una nueva trilogía. También. Pero yo creo que es más bien el sentido de transición. Sí, ellos lo hicieron más suave. Poco a poco. Lo hicieron así, se quejaron. Lo hicieron suave y se quejaron. Porque imagínate si lo hubieran hecho. ¡Ay, yo no los conozco! Quedaron así, ¿no? Y ahí, ahora. ¿Tú sabes lo que va a brotar de la 9? Que ahora es que vamos a pensar. ¿Y a quién van a matar ahora? Porque eso es lo que todo el mundo va a pensar en la 9. A mí me gustó mucho la 8. A mí me encantó la 8. Para mí la 8 está entre las top 3. Estas últimas trilogías, de hecho, tenemos que decir algo, que han sido un poco más suaves. No han picado los brazos y partes suficientes. Bueno. No han picado brazos, pero sí ha habido intentos de asesinar o matar a familiares. Las heridas son destellos. Sí. Digo, una cortadita que le hacen un tajo por el lado y de repente la otra película pues sale. Volviendo al tema, como que ese tema se escucha bien interesante. ¿Cómo hubiese sido el episodio 7 si hubiese sido, qué sé yo, 1000 años después de lo que pasó en la película 6? Como que, ¿cómo tú crees que hubiese impactado esa película? Ey, Ozzy, no te preocupes, que eso va a ser en la próxima trilogía que anunciaron. Sí. No te preocupes, eso viene. Ese canto de la cantina, ese planeta, fue para setear la próxima trilogía. Sí, recuerda que la próxima trilogía son de cosas que nunca se han visto en el universo de Star Wars, porque estamos hablando de un sitio far away. Tal vez sea bueno. So, vamos a ver qué pasa. Una trilogía, como dijeron, completamente nueva. Mira, a mí The Last Jedi me encantó, de verdad. A mí me encantó. Yo imagino cada vez que llega a un planeta, este planeta queda al lado de tal planeta que lo vieron en tal película. Bien, Mass Effect. Ahí. Mira, quiero mandar un saludito a María del Mar. Saludos, María del Mar, que está con nosotros también. Y también a Josian, el cosplayer. ¿Quién es ese? Mira, que está con nosotros también en el live stream, que puso muchos musculitos para arriba. Así que, mira, saluditos, ¿verdad? Que está con nosotros. Mira, por aquí dice Giovanni, dice, esa pelea de Phantom Menace de Darth Maul versus Qui-Gon Jinn y Obi estuvo salvaje. Mira, es verdad. Mira, primero que nada, es la música más memorable en una escena de Star Wars. Sí, está bueno. ¿Verdad? La música sí. Y entonces, mira las cosas. Estábamos hablando de skills. Uh-huh. Ahí vemos un Obi-Wan que cuando se metió le damos una patada y estaría allá. Y trataba de brincar y salía por allá. Y el más que cogió Gatimba fue Obi-Wan. Mientras que estaba Qui-Gon con Darth Maul, ¿sabes? Y la pelea estuvo buena. Pero ganó con el Obi-Wan. Obviamente, en la fuerza, el lado oscuro tiene más poder por lo que son los sentimientos. Porque ira, porque yo te quiero aniquilar. Ajá. Mientras que tanto el lado iluminado y el artículo afinando, pues es como que calma, defendiéndonos y todo. Exacto. Ahí sale Obi-Wan cuando mata a Qui-Gon, que lo ve y te dice que tú mataste a quién. Spoiler. Eso es lo que ahorita. Sin embargo, cuando él coge ese coraje, en vez de reaccionar como lo teníamos previsto con Luke, un poquito más brusco, simplemente se mantiene. Tú puedes argumentar que es que está más experimentado. Lo que pasa fue que... Pero no me gusta. Mira, no está, él reaccionó, en ese momento, porque eso fue cuando él estaba pillado en el pasillo. Que está la pantalla esa que lo bloquea. Y él hace como que le tira uno y como ve que no puede esto, empieza como que... Deja que yo salga de aquí, para que tú veas. Deja que yo salga de aquí, no te preocupes. Y después va corriendo y empieza... Pero hay algo bien importante aquí, que siempre ha mantenido ese papel de Obi-Wan, que siempre es una persona de estrategia, ¿verdad? Y aquí vemos, lo notamos en toda la trilogía, que él siempre ha sido así. Sabio. Entonces viene, en vez de dejarse llevar por la ira de que hayan acabado de matar a su maestro, ¿verdad, Qui-Gon? Él esperó que analizó su pelea. Y vemos cómo termina matando. Pues poco muere hasta que con la sable. Sí, matando. Casi. Yo discrepo en parte. Porque mataron a Qui-Gon. Estoy frente a frente. Quien enciende primero la espada es él.
Pero, ¿sabes? Las ganas, sí, las ganas están de... primero que le enciende él y qué rápido hace Dormer, espérate. Este viene el salto. Sí, pero mira, quiero pedir un favor. Quiero pedir un favor. ¿Podemos dejar de hablar de Phantom Menace? El único bueno que tiene es la música. No, porque tiene la música al final. El personaje más brutal en esa película. No, porque ahora vamos a hablar de Jar Jar Binks. Ay, cabrón. Ok, terminamos la precuela. Vamos a ver. Mira, un saludito a Alberto, el fanboy que está con nosotros aquí. En el chat encendido, está aquí. Te quiero. Mira, también quiero saludar a José Constantino Curet. Saludos, José, que está con nosotros. Y, ¿verdad? Vamos a seguir entonces hablando de la trilogía de la trilogía. Ok, bueno. Dos películas. Todavía no terminó la trilogía. Casi. ¿Qué ustedes esperan que va a pasar, ¿verdad? Luego de The Last Jedi. Yo lo único que espero es que Rey y Kylo no sean pareja. Porque todo el mundo favor, quiere que pase Disney, eso. Disney, por favor. Malo, mano. No hay necesidad. No hay necesidad. Y cuidado si no se tienen el Game of Thrones. Somos pareja. Entre otros. Wait. Es mi tía. Somos familia. There's more. There's more. Family. Pero tú dices. Oh, no, fiel no. Que te dejen. Otro. No, Mickey no puede ser. No. Está en el garete. Está regulero. Compraste a Foxy. Está en el garete. No, otro Luke y Leia, por favor. No es necesario nada de eso. Mira, por favor, uno se tiene que eliminar para que, qué sé yo. Hay, por favor. Entonces, ¿qué les pareció la The Last Jedi en cuestión de, ¿verdad? Cinematográficamente. Hermosa. A mí me encantó como tal. No, está brutal. Las tomas, todo, especialmente la escena en la cueva donde está Rey. ¿Verdad? Que ya se puede ver ella misma. A mí me gustó mucho la cinematografía cuando estaban en el planeta de... que era Sal. Sí. De ellos. Y obviamente, sí. Lo del highlight de cinematográfico de la película fue Lightspeed Crash. Eso fue el highlight. Yo tengo una escena, o sea, un plano favorito entre toda la película y es el plano menos acción tiene. Pero me gustó mucho y fue en esas escenas del planeta de Sal cuando Leia está mirando al horizonte y tiene el sí, como que la mitad de la ventana, como la bufanda esa, como la bufanda esa y el sol dándole, ella mirando, pero tiene tomas perfectas. Esa cuadro para mí, para mí la toma, para mí fue el mejor. A mí la toma que me gustó mucho fue la toma que sale Kylo Ren así parado de espalda al cristal y sale así mirando así. Tiene muchas tomas guay. Sí, que la que sale mucho guay. Tiene mucho trailer. Y obviamente el face to face de Luke y Kylo. Pero los white shots, tienen muchos white shots de esta película. Y son muchos. A mí me encantan esos tiros. Y son muy buenos tiros. Porque te dan como que. Te dejan ver el espacio, te ubican. Mira, aquí estamos. Y tú lo ves y te hace sentir más. A mí, en mi caso, me hace ver más. Y se vio la diferencia de dirección radicalmente. Sí, el estilo J.J. Abrams. Quitaron los flares. No habían flares. El zooming, zoom out de momento. No era necesario. Se vio tan diferente, ¿sabes? Sí, el estilo. En mi caso, como que la toma que a mí me encantó fue después de toda la travesía de la pelea de Luke y Ángel, saludo. Que estamos bien estrésicos, estamos bien como que desesperados, pasa lo que pasa, entonces luz con los dos soles. Brutal. Fue un buen tributo, ¿verdad? A las originales. No, y que tenía el Team Song con la cancioncita. No, de verdad. Me estaba riendo. Yo creo que cuando salieron los dos soles, era la filmación de que, ok, he's gonna die. Sí, yo me estaba riendo por lo de... He's not dead. No, solo de los zoom, eso, ¿verdad? Que nosotros vimos en The Force Awakens y eso, que no eran tan, repentinos, porque el zoom era desde acá y el personaje estaba allá y venía la música. Y como que de momento Star Trek, como las nuevas de Star Exacto. Trek. ¿Qué pasó aquí? Que no se ven malos, pero ya es como un trademark de ya. Sí, exacto, ya eso se ve. Mira, entonces fanboy nos dice algo bien importante. Que si vemos otra película y ponen a Samuel Jackson como Mace Windu, ¿verdad? Que él tiene que decir,
These motherfuckers. Y la oportunidad perfecta la perdimos en el episodio 3. En el episodio 3. Cuando fue el partido de los Pero oye, volviendo a la trilogía nueva y específicamente a The Last Jedi, esa escena de la batalla de Kylo Ren y Rey juntos quedó brutal. Sí, a mí me gustó. Oye, ahí se zafaron ahí también. Está brutal. Y sin embargo, destacaron en internet, ¿verdad? Que ninguna sable choca en esta película. Ninguna. No tiene ni un choque de sable esta película. No tiene ni uno. ¡Un aplauso! Están dejando saber que no es necesario. No es necesario, Y ay, es que está brutal. La escena de cómo murió, cómo mataron a Snoke, me pareció perfecto. No, eso estuvo... Mucha gente le criticó, tanta cosa, loco. Pregunta. ¿Y tú viste cómo mataron a Sidious? Pregunta. ¿Snoke está vivo o está muerto? Está muerto. Está muerto. No sé. Está muerto, Snoke está muerto, gente. Bueno, él se le fueron... Yo lo vi morir. Se le fueron ojos para ahí. ¿Será un clon? Sí, porque aquí todo es posible. Está muerto. Snoke. Son muchas interrogantes que se quedaron. Estará muerto. Mira, aprendan. Estamos hablando de un ser que estuvo antes del imperio. Aprendan. Y va a morir de esa manera. Aprendan. Que conoce de la fuerza. Ustedes no aprenden. Que se le puede meter en la mente. La gente no aprende. Que no se puede saber la estrategia. La gente no aprende. Ven la 4, se hacen películas en la mente de poder y cosas. Y viene la 5 y mira, viene la 8 y dice, perdón, ven la 7. Mira todo lo que va a pasar. Toda la mitología. Viene la 8 y dice, mira, son mentiras, cállate en tu madre. Nadie. Aquí la gente muere y dicen, acho, no, pero ¿y si no es así? Vamos a hablar. Tal vez una bomba de humo. ¿Por qué tú crees que hubo tanto fanático mordido? Porque todo lo que pensaban que iba a pasar en la 8 no pasó. O sea, que tú estás pensando que eso va a pasar. No va a pasar. Ahora yo te voy a decir una cosa. No es que... A menos que sea bomba de humo. Oye, para entonces tirarte. No, mira, si es hija de Anakin y tú vas. Darth Maul estaba muerto todo este tiempo. Fue picado por la mitad. El on the look. Estaba de parranda. Fue picado la mitad igual que Snow. Hay que ver si Snow tiene un hermano. Estamos hablando de un build-up de un ser que estaba mucho antes del imperio, que conoce a los Skywalker, tiene un pique con los Skywalker, desconocemos por qué, una persona que conoce de la fuerza y le temen. Te voy a dejar. Y te voy a dejar algo. Oye, en cuanto a mundo de fantasía, historia, lo que sea, existe el bochinche. No me vengas a decir a mí que cuando están en el planeta de sal, que los soldados del imperio no supieron que Snow murió cuando lo cortaron. Porque inclusive ellos seguían. Pero vamos a esperar órdenes de Snow y Kylo Ren. No, yo soy ahora Snow. Yo soy el del poder. Ajá. ¿Entiendes? O sea, es una posibilidad. Vamos a ver. Para mí murió perfectamente. Inclusive, estamos viendo todavía a un Kylo Ren que todavía está en dudas con la fuerza. Y consigo mismo. Mira. Que una vez, vamos a poner este factor de que Snoke si está vivo, salí, ya lo me cagué encima. Sí. Mira, Kylo Ren está en dudas con lo que se ve, con lo que está con los comentarios. Eso es interesante, mira eso. Alberto, de la fanboy, él viene y dice, esa muerte fue una porquería. Él dice que leía la mente y muchas cosas y no pudo ver lo que iba a pasar. Te voy a explicar por qué. Eso fue lo que yo mencioné. Eso fue lo que... ¿Verdad? Sí. Dale. Dale, habla. Zumba, yo creo que tú vas por donde yo voy. Dale, zumba. No, a ver si tú le ya estás leyendo mi mente. Dale, vamos a ponerte en prueba también. Él lo hizo con la movida de la mano porque teniendo los mismos gestos que iba a hacerle A Rey. Movimientos, él está moviendo la sable para preparar su strike. Y tú ves que está haciendo lo mismo, está moviendo la sable para preparar y el Y al último minuto cambió. Y al último minuto va a hacer el strike y lo hizo. Lo hizo, pero lo hizo hacia un ser tan poderoso. No se da cuenta que Kylo tiene Parkinson y está moviendo la otra mano también. Es que Kylo no es. Óyeme. Si lee realmente la mente, sabe todo. Bueno, no me vas a decir a mí que no sabe que está haciendo con la otra mano. Volvemos a lo mismo, no está muerto. ¿Y si esto era parte del plan? El ego lo cegó. Para probar a Kylo. Ya está. Si esto era parte del plan para probar a Kylo. De que él sabía que Kylo se iba a virar para... Ok, vamos a hacer una votación. Vamos a hacer lo siguiente. Este programa vamos a grabarlo con fecha, con hora. Está grabado. Cuando salga ese episodio, el día después vamos a hacer un podcast aquí mismo. Y enseñamos la escena. Y vamos a hacer la escena. Pero vamos a hacer una votación. Mira, vamos a hacer una votación entre nosotros y el público, ¿verdad? Que está viendo ahora mismo esto. Que nos digan, ¿ustedes creen que Snoke está muerto, sí o no? Está vivo. Está vivo.
Sea él, o sea su espíritu, o sea no el clon muerto. Que venga. Yo creo vivo. Que, o sea, yo quiero que esté, yo quiero que esté vivo porque la historia sería interesante, pero yo creo que va a pasar lo mismo que la 8, que van a decir como que piensa esto y me van a decir, me van a virar la tortilla y no va a pasar nada de lo que yo piense. O sea, que yo creo que está vivo, pero ajá. Pues mira. Está cambiando de pensarlo, ¿eh? No, está dudando. No. Nada es lo que parece. Ahí vengo al punto. O sea, esta nueva trilogía no ha tirado eso. Te vamos a presentar algo, pero en realidad no lo es, o posiblemente es. Físicamente vimos que lo cortaron por la mitad. Uh-huh. Pues para nosotros murió. Pero ahí está el detalle, como menciona Ultra anteriormente. En The Phantom Menace, vemos cómo cambian. A Darth Maul, sí. Lo pican por la mitad y aparecen guiando en otro lado. Óyeme, si esa, esa corta, eso le selló todo. Mira, lo cortaron, explotaron la nave, se caracó por la mitad, pero sí está vivísimo. Pero segundo, mira, a lo que voy, está muerto y debería quedarse muerto porque para mí revivirlo echa para atrás la historia y daña al villano que es Kylo Ren. Ah, pero eso es que tú lo quieres. Pero esa es la pregunta. ¿Tú crees que Kylo Ren es el protagonista principal? ¿Qué? Antagonista. Yo creo que no. Tú puedes ser la Kylo Ren. No me toques el punto. Yo creo que sí, pero no tocar el punto. Snoke es fácilmente lo menos interesante de las 7. Fácilmente es lo más porquería que sale en las 7. Tú dices, es simplemente un villano genérico enorme que da órdenes y es súper malo porque es súper malo. Kylo Ren es exponencialmente más interesante como villano. Exponencialmente más interesante. Pero como villano, como personaje. Bueno, es que sí. En las 7. Estamos viendo el Yin y Yang como que Rey es pura luz y que Kylo Ren es puro caos. No, pero no es puro caos. No, él no es puro. Sí, eso es lo más interesante. Para mí, Kylo es pura indecisión. Él es demasiado caos. Mira, Kylo es. Lo que, es un emo. Kylo es lo que debió ser Anakin en la 2 y en la 3. Una persona que está bien conflictiva todo el tiempo, pero decide un lado. Y Anakin debió mostrar ese lado. Anakin, de esa manera hubiese sido mejor hecho. Ese es mi punto. Yo no dije pura maldad. Yo dije puro caos. Sí. Él es puro caos. Él no sabe lo que está haciendo. La diferencia él no controla su fuerza. La diferencia de su emoción tampoco, y esto, la diferencia de ellos dos, estamos hablando de un Anakin que se fue prácticamente al lado oscuro por tratar de salvar algo que no quería perder porque ha perdido tanto. Por su sentido. Él hizo algo malo porque quería hacer algo bueno. Dale, mala mía. Kylo Ren no tenía opción y tenía que hacerlo. Él tuvo que matar a Han Solo porque era una prueba más. Porque tengo que ponerme el más fuerte, el más duro. Exacto. Y tengo que matarlo. Dame. Ajá. Anakin estaba en el lado oscuro mucho antes que eso. No sé si se acuerdan que él hizo un genocidio, básicamente. Ajá, con los San por la madre, más que por coraje. Él estaba en ese conflicto mucho más. Que Luke no haya sabido hacerlo de la manera que hicieron a Kylo, tan interesante, es algo aparte. Uh-huh. Segundo, Kylo ya estaba en el lado oscuro y Luke lo sabía. Uh-huh. Estaba inclinando mucho para el lado oscuro. Y lo interesante de Kylo es que Kylo no tiene ninguna razón real para hacerle el lado oscuro. Porque la maldad puede venir en personas que simplemente nacer maldad. No, pero porque... Bueno, él tenía eso. Pero como quiera, porque las dudas, porque no mató a Leia. Porque él se inclina a ese lado, pero ahora mismo... ¿Se acuerdan de... ¿Ustedes han visto A Clockwork Orange? ¿Han visto A Clockwork Orange? No. A Clockwork Orange es de... Déjame saber el nombre de este gran director que hizo Toto Seguin Space Odyssey. Y también hizo... ¿Qué pasó? Full Metal Jacket. ¿Qué pasó? Dame, que el nombre de mi favor, ese es mi Full Metal Jacket y todo. Sí, dame un segundo. Se llama Kubrick, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick dirigió esa película es un libro. Este personaje es un chamaco de una ganga, súper malo. Esta película bien aclamada. O sea, tienen que haberla visto por ahí, los memes y qué sé yo. A Clockwork Orange. Si no la han visto, véanla. Es un clásico, es tremenda película. Este personaje no tiene ninguna razón para ser miembro de una ganga. Él es de padres casados. Tiene casa y sin embargo es malo. Y esa película explora porque alguien sería malo. Y esa película es tremenda película por ese aspecto. Uh-huh. Este caso se asimila a eso. Este personaje no tiene razones reales para ser malo. Tiene padres que son también. Tiene todo. Va a la escuela Jedi con el maestro Jedi. Sin embargo, hay algo que simplemente es inherente a ser malo. Uh-huh. Es que es Skywalker. ¿Y qué tiene que...? No. ¿Qué tiene que ver entonces la escena que vimos en los trailers, que vimos en el episodio 7, donde él está discutiendo o como si estuviese hablando con el abuelo?
Que tiene que ver entonces. Porque para mí que el propósito es eso. A Darth Vader. Para mí el propósito es ese. Que como él... O sea, yo quiero ser igual que mi abuelo. Por todo lo que logró, por todo lo que hizo. Exactamente. Sí, porque es un personaje bien interesante. Pero a la contrario... misma vez, mira, cuando él está indagando, cuando él se está sucumbiendo a lo que es el lado oscuro, él dice... Ok, pues mira, ahora... Esto no era. Como quiera sigo. Sí, pero esto no era. Mira, si quieres, ahora queremos hablar de lo interesante que es Snoke. Mira, ok. Snoke es nada interesante. Es un personaje que debe morir. Voy a leer algo que aquí dijeron en los comentarios que es exactamente mi pensar. Y lo dijo Alberto Santana. Snoke tiene la imagen de Palpatine en la saga original y en episodios 4, 5 y 6. Nunca ha mostrado su poder verdadero, ¿verdad? Mm-hmm. En la trilogía, las precuelas, también fue lo mismo. Palpatine, ¿verdad? Sidious. ¿Mostraron algo? Darth Sidious. ¡Poder ilimitado! Ajá. Pero fue el Sith el Sith maestro. O sea, la persona que está a cargo de la organización, como quien dice. Y viene Snoke. Está interpretándose igualito en esta forma. Uh-huh. Lo que pasa es que todavía nosotros no sabemos realmente el potencial. Y se nos está dejando, saber. Snoke. Es la otra. Hablando de Star Sidious y Snoke, a mí se me hizo bien familiar la infame frase de Fulfill Your Destiny. Uh-huh. Utilizada en Star Sidious, si no me equivoco. Y obviamente nunca perdamos de la teoría en que hay un maestro que fue el que entrenó a Darth Sidious, donde sí tenía el plan de la inmortalidad. Ajá. Plagueis. Exacto. Sabes que, quién sabe, sí, ese. Los caminos del lado oscuro son misteriosos. Hay muchos caminos. Sí, pero... Tienen que leer los libros de los que puedan. El Code de Jedi y los Code de Sith. Son dos libros. Son dos famosos. Son muy buenos. Porque es como si estuvieras prácticamente leyendo las Biblias de cada religión, el yin y el yang. Y el del Sith en particular, la historia de los Sith, cómo comenzaron hasta la regla de dos y todo. Sí, la regla de dos es como que lo más inútil, porque yo te entreno, pero yo sé que tú me vas a matar. Exacto, es como, una tradición. Exacto. Hay que ver. Exacto, mátame, yo sé que vas a matar. So, es bien interesante y por eso es que me quedo con eso en la mente, porque el camino de lo que es el lado oscuro y entre ellos mismos como confligen y lo que hay. Ajá. Ahora mismo, lo has dicho, se supone que hayan dos Siths. Siempre se supone. Sí, pero Kylo Ren no es un Sith. Kylo quiere sí cambiar la religión, quiere cambiar, destruir esa religión, mejor dicho. Él la quiere destruir y quiere dejar saber, ¿verdad? Pero igual que los Jedi. Igual los Jedi también. Y Luke quiere destruir esto también. ¿Qué es lo que Luke le dijo Mira, Dani. A Rey. A ti yo te voté. ¿Qué es que son los Jedi? Egoístas que empezaban en esto. Pregunta que hago. ¿Han hecho, ahora mismo es que no me acuerdo, han hecho la clásica toma de los ojos de Kylo Ren poniéndose amarillo? No, porque hemos visto las rabietas de nene malo. Sí, el lado correcto. Exacto. Mira, aquí estaba diciendo Fanboy, ¿verdad? Que él viene y dice que aún Kylo está todavía en pre-armor como Anakin, ¿verdad? En episodio 3, él es más poderoso de lo que la gente cree, ¿verdad? Ahora es mismo. Que él lo es. Es súper poderoso. Ahora mismo, podemos ver, ¿verdad? Claramente que las intenciones hacia donde va a ir Kylo es para dominar y ser como su abuelo. O sea, como lo está haciendo, ¿verdad? Como lo fue Anakin con Darth Vader. Quiere ser más. Quiere ser más, exacto. Eso lo establece desde la primera escena en la que sale. Exacto. Para donde fue su abuelo. Fuera para el lado oscuro. Y no fue hasta lo último que él hizo un acto, ¿verdad? Que ya todo el mundo sabe la historia. De su hijo. Inclusive. Además, ¿verdad? Obviamente, luego de que él se entera de que Padme murió con los gemelos, supuestamente, y todo lo demás. ¿Cuál fue la misión entonces de Darth Vader? Yo voy a destruir esto desde adentro. Y ese fue su propósito siempre. ¿Quién sabe? Si posiblemente Kylo Ren también. Es la idea desde un principio. ¿Quién sabe si posiblemente Han Solo se sacrificó por eso mismo? Recuerda, para convencerle que... Lo digo. Anakin Skywalker cayó al lado oscuro por failures. Failures. Me pasa esto, me pasa lo otro. Yo considero que es justicia. ¿Cómo? Yo considero que él cayó al lado oscuro porque él quería justicia. Le matan a la mamá, él mata a todo el mundo. Sí, pero... Trata de irse por el lado venganza, más bien venganza. Sí, y más que venganza, estamos... O sea, fue por parte...
Primero fueron Primero Fakers. Fue eso. Sí, sí. No salvé a mami. Ajá. Ahí empezó la rabieta que empezó a cortarle la cabeza a todo el mundo. Encuentren esta persona, a pesar de que el lado oscuro, alguien que, entre comillas, me puede salvar a mi amada, porque ya yo sé qué va a pasar. Exacto. Me voy al lado oscuro para a tratar. Trato de matar a mi maestro y entre todo eso, yo con mis rabietas maté prácticamente a Padme. Se muere Padme. Exacto. No tengo más nada que perder. ¿Sabes? No tengo más nada que perder. Es como esta persona, y va a sonar bien de esto, pero es esta persona que se ahoga en el alcohol porque trata y no puede. Es que yo considero... Me veo aquí haciéndole justicia porque yo no pude hacerlo, pues yo quiero hacer justicia a mi manera. Pero quiero hacer justicia en el universo para que nada pase. Y eso es lo que también se me parece. Es de estas personas. Por ejemplo, lo del consejo. Eso también siempre tuvo esa mierda del consejo. Sí, por eso es un failure. No pude ser maestro también. Y lo que me parece también. Y lo probó correcto. Sí. Lo que me parece también, Anakin, es de estas personas de que comete un error y posiblemente la culpa es de él, pero no lo quiere aceptar que de él se le tiene que echarle la culpa a otro. O sea, él es como un Tony Stark. Algo así. Pero sí. Para ir cerrando, ¿verdad? Sí. Con el podcast. Primero que... Alberto dice que por eso se llaman líderes supremos, porque ya no existe. Eso es, sí, sí. Es Supreme Leader. Supreme Leader, exacto. Sí, no, ahora es Darth. Eso se acabó. No, ya no hay Darth Sirius. Darth Kylo Ren. Ya emite la 9, lo va a ver Darth Kylo Darth Ren. Emma se fue. No, sería otro nombre, porque los Darth no tienen su mismo nombre. Pero sí, gente, gracias, ¿verdad? Por haber visto este podcast. Quiero agradecer a todos los que se conectaron, ¿verdad? Los que comentaron, los que le dieron share. Y quiero dejarles saber, ¿verdad? ¿Cuáles son los lugares que ustedes pueden los pueden conseguir a ellos? Así que, ¿dónde te pueden conseguir ustedes dos? Mira, yo vivo en Cagua. Perfecto. le tiramos el link, ¿verdad? De los maps. Me robé el chiste de Ozzy. Hace mucho tiempo ya el chiste. Ya pediste los derechos. ¿En qué página los pueden conseguir? Nosotros los puedes conseguir en Geekspot. GEEKZPOTA. Y nos puedes conseguir en todas las redes sociales. Instagram, YouTube, Facebook, en Twitter nos puedes conseguir en Geekspot 1. Tenemos Geekspot.net, que es la página oficial de nosotros. Todos los martes a las 7:30, Geekspot Live desde Plaza Las Américas en Microsoft Store. Y lo que es el podcast en audio, geekspot.podbean.com, está disponible en la plataforma Podbean, en YouTube, en iTunes y en Spotify. Súper. Entonces, ¿ustedes tienen alguna, alguna red social de la parte, ¿verdad? De Geekspot que se quieran anunciar en el mundo? A mí me puedes conseguir, es que Santiago Forger, le estoy dando mucho a Instagram. Y pronto vengo con proyectitos individuales acá que estoy evaluando hacer. Y si puedo, donde yo trabajo, que es Doctor Gamer, el 14 de julio, vamos a tener un evento que Ultra y Tech Beat Play va a estar. No es que si puede, adelante. Sí. Yo voy a hacer. El 14 de julio. Él dijo. No, y adelante. En Selmo Sport Bar, la entrada es completamente gratis, pero tienes que tener el boleto que se consigue en Eventbrite. Ahí puedes conseguir. Doctor Gamers Gaming Showdown, se llama así. Búscalos en Doctor Gamer en lo que es la página de Facebook. Y ahí van a estar toda la información. Torneo de Dragon Ball, 150 en premio. Mortal Kombat 50. Duro. Va a haber el juego de FIFA, va a estar chévere. Así que vayan, es para pasarla bien. Súper. Y mira, FIFA, señor E, déjanos saber a nosotros cuáles son, ¿verdad? Las redes sociales que nos puedes conseguir. Pues mira, nos puedes conseguir en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube bajo TechBeatPlay. También puedes accesar a nuestra página web www.techbeatplay.com. Y para escuchar, ¿verdad? Sin nada de visual, nuestros episodios de podcast, mi compañero Ultra, porque todavía no me lo sé, le va a decir la plataforma a vida y existida que nosotros no nos encontramos en este universo. Bueno, pueden conseguir, ¿verdad? En Stitcher, Audioboom, en Google Play, Google Podcast. Y pronto venimos por ahí por Spotify, Apple Podcast y en iTunes. Así que quédense pendientes a eso. Que vamos a seguir moviendo, ¿verdad? En Napster, en MySpace, en MySpace, en todo. Ve la razón porque todavía no me la sé, porque son muchas. Así que, gente, gracias por haberse conectado. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye, bye.